botas de niña que normalmente son como tipo térmicas. Ya se dieron cuenta en el estado que están, si vienen algo dañadas. Ahorita lo que mi cliente quiere es que tapemos todo lo que es la raspadura. Si yo le recomendé que pues es necesario ahora sí que pintarlas. Ahorita van a ver el proceso, lo que requieren esto, lo que vamos a utilizar nada más es nuestra pintura Filadelfia, un cepillo de estos, y vamos a tener que tapar la suela para que no se nos manche. Es lo único que no quiere que se manche, pero pues en este caso vamos primero lo que es a desmancharlas, a retirarles lo que es el polvo. En este caso no es necesario, no es recomendable lavarlos, porque como ustedes se dan cuenta pues están tallados. Si nosotros lavamos pues no nos va a agarrar la pintura en la parte que está afectada, pues es lo que está raspada. Lo primero que estamos haciendo es ahora sí que retirarle todo el polvo para que así ya podamos aplicar la pintura y vaya, ahora sí que tengamos un trabajo más uniforme. Ustedes ven, pues sí, están algo dañadas, pues ya están muy raspadas, ya está el color se les estuvo yendo. Ahorita vamos a recuperar otra vez el mismo tono. Aquí lo que estamos utilizando, porque luego algunos se preguntan qué es lo que utilizo. Bueno, pues estamos utilizando lo que es gasolina blanca con un poco de thinner. ¿Para qué? Pues para que nos ayuda más, ahora sí que agarra un poco más de fuerza en desmanchar, en retirar todo lo que es el polvo. Así que, como ustedes ven, sí vienen algo dañadas. Bueno, normalmente vamos a dar nuestra dirección, ya que hay algunos videos que normalmente cuando empezamos pues no dábamos dirección, y muchos se preguntan en dónde estamos ubicados. Bueno, pues estamos ubicados en lo que es Avenida Lázaro Cárdenas, eje central, y eje esquina, eje 4 Xola. Nuestros horarios de trabajo es de lunes a viernes de 8:30 hasta las 6 de la tarde, y sábados estamos de 9 a 5 para los suscriptores o los que ven este video, pues puedan ver, tengan un descanso entre semana o en fin de semana, pues ya puedan venir. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí lo que es nuestro cepillo para tirar todo lo de la estopa que dejamos, ya puede ser pelusa o cualquier cosa. Y otra cosa importante por decir en esto, miren, es importante que por decir, si ahorita que vamos a aplicar pintura tenemos que estimar esto para que nos, ahora sí que se vea más bien el trabajo, o bien hecho el trabajo, más que nada. Pues ahora sí, bueno, pues vamos a pasar a lo que viene siendo, vamos a tapar nuestra suela, porque es la suela la única que no quiere el cliente que se vea, que se le manche. Para los que se preguntan que cuánto es el costo de esto, bueno, nosotros utilizamos ya lo que viene siendo, en este trabajo vamos a utilizar pintura Filadelfia, pero como les comento, nosotros aplicamos sellador. Bueno, pues le estaba yo comentando, nosotros aplicamos ya el sellador. Este costo de nosotros que estamos haciendo es de 180 pesos. Lógico que hay otras pinturas de mucha más calidad, que viene siendo, como ya tengo algunos otros videos donde hago unos cambios de color, que es con una pintura que es de la marca Ángeles. Esa es mucho más original, nos deja un trabajo mucho más profesional.
pero pues ahora sí que el cliente, pues yo le expliqué más que nada pues el precio, que es un poquito más elevado el de pintura Angelus que esta. Pues nos dijo que esta, pues ahora sí que aquí el cliente lo que diga, lo que pida, pues adelante, ¿no? Vamos a pasar a lo que viene siendo ya, ahora sí que a teñirlas. Se dan cuenta, pues si ya vamos cubriendo todo lo que viene siendo nuestra raspadura. La selladora lo que nos ayuda es de que pues, se protege más la piel y nos ayuda a que no se le vaya el color tan rápido. Ya si ustedes quieren lo que es pinturas Angelus, pues ese ya es de más calidad, ese sí ya les queda permanente. Abajo para vamos a tener que utilizar otro pincel más fino para pues, no manchar lo que es la tela de aquí arriba. Vamos a esperar a que seque primero eso. De arriba vamos a tener que bajarlo del hombre visible para tener un mejor terminado. Ahora sí que cambiamos, ahora sí que la brocha, porque si lo hacemos con ese, pues lo que vamos a hacer es de que vamos a manchar más la parte de la telita que trae alrededor ahí en el borde.
Bueno, pues ahora estamos haciendo ya la segunda bota. Miren, pues sí, como les vuelvo a comentar, sí estaba muy, ahora sí que ya estaban muy dañadas. Amigos, pues miren, ustedes vean el tremendo cambio que estamos haciendo. Ya más vamos a esperar a que seque, en lo que vamos a detallar lo que viene siendo esta la tela para volver a recuperar el color original que es de la telita. Bueno, amigos, pues vamos a empezar ahora sí ya a detallar todo lo que es la tela. Pues lo estamos haciendo ahora sí que a base de brocha, porque pues sí es más, si le hubiéramos puesto el forro, pues se nos iba a complicar más.
Vamos a terminar ahora sí, vamos a retirar ya nuestra cinta.